piensen. Menos mal que te alcancé. ¿Recuerdas el atentado que viviste? ¿Intentas hacerte el gracioso? No, pero ¿qué digo? Pues claro que sí. Estoy en muy mala forma. Vine corriendo hasta aquí y... Jack Belgrano. Bien, ¿recuerdas la grabación dañada de la estación de tren? ¿Las imágenes distorsionadas que nos pusieron tras la pista de la ARC? ¿Qué pasa con ellas? Una mujer que trabaja en la estación Rusica ha estado intentando contactar con la Interpol. Dice que tiene información sobre las grabaciones de las cámaras y que quiere hablar con alguien. Parece que es algo que deberíamos haber sabido antes. ¿Qué dice Miller de todo esto? Miller no dice nada, porque no he hablado con él del tema, todavía. ¿Ahora ocultamos cosas a los jefes, Chang? Solo aquellos que nos ocultan cosas a nosotros. Esta mujer parecía muy agitada. Si sabe quién es el terrorista, Jensen, creo que deberías hablar con ella antes de que lo hagan otros. ¿Dónde está? Esperando en el callejón de la calle Stur. Se llama Pavla Kelmanovich. Bien, veré qué sabe. ¿Pavla Kelmanovich? ¡Sakra! Eres un aumentado. No pensaba que ellos enviaban... Sí, lo soy. Estás con la Interpol, ¿verdad? Lo estoy. Escuché que tiene información sobre el ataque a la estación de tren. Sí, no, puede ser. Yo trabajo allí, en la estación Rusica, en la sala de vigilancia. No estaba allí al explotar las bombas. Mi turno no había empezado. Pero estoy de camino y cuando oigo explosiones voy a ver, para ver si mis compañeros... Todo se encuentra destruido. Lo sé, estuve allí. Tómese su tiempo. Es horrible. Caos en todas partes. Cuando el hombre de Tarbos llega, no pienso con claridad. ¿Tarbos? ¿La empresa de seguridad privada? Dice que forma parte de una investigación y yo le creo. Le doy el código para la sala de servidores de cámaras de seguridad. Tal vez no debo. Pero se parece mucho a la policía. Creo... Él hace algo y daña los datos. Hizo lo correcto hablándonos de esto. Pero me gustaría entender mejor la cronología de los hechos. ¿Cuánto tardó en aparecer el hombre de Tarbos después de las explosiones? Hombres. Había tres. Pero solo uno de ellos entró en la sala de servidores. No puedo decirle el tiempo exacto. Por un lado, parecen horas. Por otro, solo minutos. Los de emergencias han estado ya un tiempo, pero la policía no ha empezado a organizar a todos. ¿Alguien más vio a esos hombres? No, nadie más los ve. Eso creo. Quiero decir... ¡No! ¡No, lo juro! Nadie más los ve. ¡Solo yo! ¡Yo! Le dije todo lo que sé. Por favor, tiene que creerme. ¿Todo? ¿Estás segura de ello? Sí, sí, estoy segura. Bien. Tengo bastante para seguir de momento. Pero si recuerda algo más, lo que sea, contacte con la Interpol de nuevo. Pregunte por el agente Chang. El hombre con el que hablé antes. Lo haré. Gracias. Chang, hablé con Pavla Kelmanovich. Parece que alguien de Tarbos accedió a los servidores de las intelicámaras de Rusica antes que la policía. ¿Tarbos? ¿Pero qué? ¿Crees que dañaron los datos? ¿Por qué? ¿Por qué lo harían, Jensen? Sabes que no puedo llamar al señor Tarbos y preguntarle. Yo me ocupo de las preguntas. Tienen una oficina en Praga, ¿verdad? Sí, en la estación terminal. Necesitas tomar el metro para llegar. Te informaré si averiguo algo. Un momento, Jensen. La estación terminal está cerrada al público. Aún no hay informes del motivo, pero moveré unos hilos. Ya está. Te di acceso al tren. No deberías tener problemas para llegar allá ahora.
Oye, ¿cómo lograste burlar el cierre? Aquí no tendría que parar ningún tren. Soy de la Interpol. Tengo que hablar con alguien en las oficinas de Tarbos. Lo siento, pero hay otra amenaza de bomba. Mi teniente dio órdenes muy específicas de no dejar pasar a nadie. Debe marcharse o esperar. En cualquier caso, debo vigilar el puesto. Buen trabajo con el tren, Chang, pero tenemos otro problema. El cierre se debe al miedo a las bombas. No puedo acceder a Tarbos hasta que se solucione. Hay otra manera de entrar. He estado en esa oficina antes. Está en medio del edificio, en una zona de entrada conectada a la estación. Pero si la usas... Estaré irrumpiendo en las oficinas de una empresa de seguridad. ¿Crees que me darán las gracias por identificar fallos en sus defensas? ¡Ja! Es probable que no. Sobre todo si están intentando encubrir cualquier relación con la ARC. Retomaré la conexión cuando llegue a su centro de control. Cambio fuera. Lamentamos las molestias causadas.
acceso concedido. Confirmado. La torreta del pasillo de mantenimiento está operativa. Estas malditas... Renovaciones parecen eternas. Y este cierre de seguridad no es más que una excusa, ¿verdad? Por eso... Es por lo que te quejas. ¿Y qué te parece vigilar el elevador sin que el de arriba nos dé tarjetas de acceso para usar esa maldita cosa? Esto es lo que podemos esperar. ¿Tarde el teniente? El elevador se instaló. ¡No! 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 Caído. Posible código 90. ¡Allá!
Iniciando programa de rastreo. Acceso concedido. Concedido.
problemas, diremos que se venían de arriba. Se cerrará la sala de ejercicios por mantenimiento hasta fin de mes. Hazme caso, todo estará bien. Código 60, confirmación. Firmado, código 60. Estoy en el centro de control. ¡Qué oportuno! Llamó la señorita Kelmanovic. Dice que el agente de Tarkos tenía un dispositivo de alta tecnología, de los que requieren correos de solicitud y la bendición del teniente. Entonces quizá la orden vino de arriba. Veremos qué encuentro en la oficina del teniente. Se llama Whittaker. Y si no me equivoco, su oficina estará en el mezzanine. Orden,
acceso concedido. Acceso concedido. Yo también me acuerdo. Sí, sí. Claro. Pero mira, hermanita, hice todo lo que pude para evitar que tú... Teniente Whittaker. Debo dejarte. Ocurrió algo. Así que eres la causa de la conmoción. ¿Viniste a matarme? Soy de la Interpol, teniente. Investigo una pista sobre las imágenes dañadas del atentado de Rusica. ¿Esperas que me crea eso? Ustedes, desgraciados de la ARC, dirían cualquier cosa, ¿verdad? No dejaré que nos hagan daño ni a mi hermana ni a mí. ¡Maldito! No eres de la Interpol. ¡Aléjate de mi Chang, hermana! No va a ser posible hablar con Whittaker. No. Registraré su oficina y veré qué puedo encontrar. Muy bien, Jensen. Acceso concedido. Cierre de seguridad no es un simulacro.
Chang, asegúrate de que hay un metro disponible para mí en la estación terminal. ¿Averiguaste quién dañó las grabaciones? Hice algo más que eso. Te pasaré los detalles en la central. ¿Tardaste poco en llegar? Cuenta, Jensen. ¿Quién es el terrorista y qué tiene que ver Tarbos con esto? Encontré una grabación de Whittaker y su hermana. Hace poco la ARC reclutó a su marido. Y fue él quien puso la bomba. Supongo que será un mero peón en todo esto. Alguien fácil de influenciar. En cualquier caso, el teniente dañó las imágenes para proteger a su hermana de las consecuencias. Gracias, Jensen. ¿Pero qué pasó ahí adentro? ¡El teniente está muerto! Hizo que identificar al terrorista fuera más complicado de lo necesario.